Bueno, nosotros la verdad que veníamos casi a ver lo que sucedió. Hubo una propuesta nuestra el jueves pasado donde decíamos ponemos a consideración de la audiencia pública nuestro proyecto. O sea, con esto que estábamos diciendo, si este cuerpo acepta hacer una audiencia pública para discutir qué sucede con el cementerio, nosotros no tenemos ningún problema en bajar nuestro proyecto y que la comunidad decida lo que tiene que hacer, porque en definitiva fue nuestro espíritu siempre. Acá hay una cuestión que es muy difícil de manejar, y a nosotros los vecinos nos cuesta manejarla sobre todo, porque vos entrás a este Consejo Deliberante donde el cuerpo de la mayoría ya te refriega desde el primer momento que tiene decisiones tomadas. Perdón, ¿qué fue lo que dijeron cuando El empezó jueves la... pasado Sí. dijeron, vamos a escucharlos, en total nosotros tenemos la decisión tomada. Después te hablan de falta de respeto de los vecinos por presentar un proyecto sin la información, cuando los que tienen que dar la información, y ustedes fueron testigos, se negaron durante toda la mañana a poner la información arriba a la mesa. Después te echan en cara que no haces denuncia, cuando vos estás diciendo, dame la información para poder ver si tengo base o no, para hacer una, más allá que les corresponde a ellos, en todo caso al Ejecutivo y al Consejo Deliberante, quién tiene que hacer las denuncias pertinentes. Pero lo que queda claro es que, y acá me hago cargo de lo que digo, esta gente es operadora. En realidad son operadores. Acá no hay un cuerpo deliberativo dispuesto a abrir el juego, abrir la discusión, escuchar, poner en las mismas condiciones a todos los vecinos, cosa que todos tengamos la misma información. Acá hay gente que viene a operar para un sistema de manejo del cementerio que uno no tiene las pruebas, pero pareciera que todo está hecho a la horma de un zapato. Y después de 31 años de cementerio privado, sin audiencia pública, sin participación de los vecinos, nos vienen a decir que ellos están dispuestos a un año de irse, de darle 8 años más. Porque esta cuestión de que no, es una licitación, no es a la empresa, ¿quién se va a presentar? Necesitas tener 1 millón de garantía por un lado y 100.000 pesos de garantía por el otro. ¿Quién se va a presentar? ¿Quién tiene ya el negocio acomodado y hecho? O sea, hay una cuestión muy simple en esto. Así que sí, nos vamos con una sensación que nos tienen acostumbrados. Nosotros siempre nos vamos con esta sensación porque hace 2 años venimos planteando la cuestión de los intereses de los vecinos y venimos rebotando acá adentro.